Bien, compañeros, volvemos al campeón del siglo y ya de paso que analizaban el clásico, tarde tranquila para nuestro que lo vivió un poco nervioso, pero la gente acá también se fue tranquila, digamos que había como digamos cierto conformismo con el empate. Todavía no finalizó, pero se viene desarrollando con cierta normalidad el operativo policial, un operativo policial que recordemos arrancó el día miércoles y hasta que no se desagote el campeón del siglo va a continuar. Hubo dos personas detenidas, una, y ahora vamos a estar ampliando, porque intentó ingresar con un arma al estadio, obviamente sin éxito, y la otra porque intentó robar un automóvil. Estamos con el comisario Fabián Monzón, que es el jefe del operativo, y Pablo Benítez, vocero del Ministerio del Interior. Empezamos por Benítez. ¿Cómo se puede catalogar todo lo que se ha desarrollado desde el miércoles y lo que ha acontecido ahora? Buenas noches, buenas noches para todos. ¿Se entiende que está dentro de lo planificado? O sea, viene saliendo con normalidad, más allá de algún inconveniente como los que ya has mencionado, pero dentro de lo planificado con total normalidad. Bien. Comisario Mayor, se detuvo a dos personas. Me interesa profundizar cómo la policía supo que había una persona que intentaba ingresar un arma. Bueno, buenas noches. Hubo dos personas en distintos eventos que se resultaron detenidas. La primera fue antes de comenzar el partido, que se provocó un daño, un posterior hurto del interior de un vehículo y que fue detenido por la policía. El segundo detenido fue una vez finalizado el partido, el equipo de investigaciones trabajando en el lugar de la Jefatura Zona Operacional 3, de las redes sociales. Una persona que se había fotografiado con un arma de fuego frente al estadio, acompañado de otras personas. Bueno, y a raíz de eso se hace un seguimiento, una tarea de investigación a través de las cámaras de seguridad, de las cámaras del entorno, y una vez finalizado el partido se hace el seguimiento a esa persona y a ese vehículo y es cuando se logra detener. La persona efectivamente tiene un arma de fuego. Exactamente, tiene una pistola de 9 milímetros con 9 cartuchos vivos, un masculino mayor. La persona en principio no ingresó al estadio con el arma. No, no, creemos que no, creemos que no, que la tenía dentro del vehículo. También fue herido un guardia de seguridad de una empresa privada, ¿no? Sí, una vez finalizado el encuentro, cuando procedemos a bloquear la salida del parcial de Peñarol para evacuar la delegación de Nacional, la parcialidad quiso salir igualmente, empezaron a arrojar objetos contundentes que pegan en el guardia. También hubo que interferir con armamento no letal ante unos hinchas que se querían retirar. Sí, exactamente. Bueno, fue a raíz del mismo incidente o evento con el guardia de seguridad, personas que, bueno, querían igualmente salir del estadio, accedieron a una puerta que aparentemente no estaba habilitada, a la cual lograron derribar, y bueno, hubo que contenerlos fuera del estadio, porque creemos que la intención era aproximarse al vehículo o al ómnibus que transportaba a los jugadores de Nacional, y bueno, lo impedimos de esa forma. Benítez, el miércoles empezó el operativo. ¿Cuándo termina? ¿Qué otros puntos de la ciudad se están desarrollando parte del operativo? Bueno, el operativo continúa en diferentes lugares. O sea, lo que primero finaliza es en el estadio y después en barrios y en algún otro lugar en el cual tenemos desplegado patrullaje, seguimiento de diferentes aglomeraciones de hinchas. Y bueno, eso va a ser lo último que se va a finalizar. En el caso de que sea necesario, se va a seguir trabajando, obviamente. Bien, muchas gracias. A ustedes. Bien. Bueno, volvemos a estudios, compañeros, de acá. El campeón del siglo fue 0-0 el empate entre Peñarol y Nacional. Ya se ha ido, digamos que, el grueso de hinchas con lo que es una aglomeración normal para un estadio que está acá más bien rodeado de dos rutas. Así que todo con cierta tranquilidad, a pesar de estos episodios que relataban integrantes del Ministerio del Interior.